Seguimos con nuestro viaje por este Nuevo México y ahora nuestro destino es la ciudad de Monterrey. Para muchos, Monterrey representa el epicentro de grandes industrias, las oficinas de muchísimas empresas que le han dado a la ciudad un perfil de gran talla internacional. Así que para conocer el origen de esta ciudad, así como su presente y su destino, me reuniré en la Macroplaza de Monterrey con Felipe Montes, uno de los escritores regiomontanos más reconocidos en este momento, que de hecho ha tomado la historia de su ciudad como escenario para su obra literaria. Felipe, estamos en el centro, sí. No solo histórico, sino en el centro vital, sí, de la ciudad de Monterrey. Así si es. Pudiéramos hacer un símil con un trazo de la ciudad que tiene la traza típica mexicana, sí, estaríamos en el Cardo Maximus, yo creo, porque esta es la que va de norte a sur, ¿verdad? Sí, sí, así esta es. Esta es la orientación que tenemos acá. Así es, el norte está para allá, el sur para acá. Y estaríamos casi, casi ante el Decumanus Maximus, ¿no? Sí. El del Oriente Poniente. Exactamente. Pero lo que sí es cierto es que estamos ante esta fuente que resultó de la ampliación que dio como origen a la Macroplaza de Monterrey, sí, ¿verdad? Del mismo gobernador Martínez Domínguez, que en un afán más bien de grandiosidad, celebró su propio éxito sobre la sequía con la construcción de algunas presas, ¿verdad? Sí. Y de otros sistemas hidráulicos, y dijo, este es el homenaje al agua, la oda al agua, así, sí, es decir, a sí mismo, ¿no? Claro, él... Sin embargo, ahí está. Sí, él como visionario ayudó a que la ciudad tuviera esta identidad con la gran plaza, lo cual me parece maravilloso, un sacrificio fuerte, ¿verdad? Porque muchas casas muy hermosas, un cine, el cine Elizondo, fue derribado por todo esto, pero no cabe duda de que toda la gente que tenemos aquí, nosotros mismos, estamos gozando de un viento, de un aire y de un verdor que en aquel tiempo no se daba, ya era un... Pues déjame sentirme bienvenido. Bienvenido a esta tu ciudad. Mi querido Felipe, porque es verdaderamente un lugar emblemático de, claro, la ciudad, claro, de Monterrey. Monterrey ha transitado por numerosas facetas que la definen de distintas maneras a lo largo de su historia. Lo que es un hecho es que Monterrey no nació como ciudad, pero fueron los vaivenes del destino, así como la visión de grandes hombres y pensadores, lo que finalmente la transformó en un núcleo de progreso y una urbe a la altura del Nuevo México. Estamos ahorita en las inmediaciones del barrio antiguo que tenemos acá a nuestras espaldas y una parte que tiene la historia completa porque allá al fondo de la Macroplaza está el Palacio, ¿verdad? Así es, el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno. Gobierno del Estado. O sea que en buena medida estamos en el ombligo, ¿no? Sí. Fundacional de Monterrey. Así es. Platícame de la fundación, mira, de Monterrey. Bueno, eso es muy interesante. Se dice que hubo tres fundaciones, de una manera muy, muy sonora, muy visible, muy grandilocuente, pero cualquiera de nuestros excelentes historiadores podría decirte, no, mira, la de Alberto del Canto, que se considera la primera, no es una fundación. ¿En qué año fue la que cayó? Esa fue, mira, más o menos en 1568, más o menos. Ajá. ¿Y qué andaba haciendo un Pues estaba escapando. Divagando? Ah, escapando. Él estaba escapando de Saltillo, él fue el fundador de Saltillo. Y una de las versiones dice que había matado a alguien allá, ah, y que se le persiguió y que él se refugió con los indios por acá. Otro simplemente que pasó por aquí porque iba escapando. Lo que sí coinciden es en que él dio nombre al Cerro de la Silla, ah, y al Cerro de las Mitras, sí, que son dos de las montañas más emblemáticas y de aquí. Y como son tan, digamos, tan protuberantes, tenían un carácter monumental regio. Así es, exactamente. ¿Sí? Es decir, si, como dicen muchos, si bien aquí no hay pirámides, solo hay petrograbados en diferentes rocas y demás. Aquí nuestras pirámides son las montañas, son pirámides naturales. Por eso muchos nos oponemos a que se les dañe, se perforen y todo esto que quieren hacer, o sea, muchos. Esa, ¿no?, es una de las explicaciones para el nombre, el Monte Rey. Esa es una explicación. Aunque sabemos que en España hay poblaciones que así se llaman, claro, y quizá... Y en alemán, Königsberg. Y Königsberg, bueno, claro. En inglés ya ves que también hay su equivalente. Sí, esa es una interpretación romántica que nos gusta mucho. ¿Montreal? Montreal, por ejemplo, sí, así es. Diego de Montemayor, el tercer fundador, en homenaje
a Gaspar de Zúñiga y Acevedo. Sí, pero creo que fue un nombre muy apropiado y quiero pensar que Diego Montemayor pensaba más en las montañas que en el virrey. Ya ves, nos gusta la naturaleza y no tanto la política. Que muchas veces van juntos. Después de Alberto del Canto, vino en 1576 Luis Carvajal y de la Cueva. Él sí hizo una fundación de un reino enorme, que es un cuadrado de un montón de leguas de lado, que abarcaba incluso hasta costas del Océano Pacífico, fíjate. Es decir, un reino inmenso. Se dice que los reyes, las autoridades de España, no tenían mucha idea del tamaño de estas tierras. Entonces él aprovechó y dijo, pues con esto me quiero quedar. Y como sí había mucha urgencia por poblar acá y porque España fuera una potencia y porque se consolidara frente a las propias crisis que tenía allá, bueno, pues le dieron el permiso de poblar acá, ¿no? Con un montón de requisitos que vale la pena leer en las actas, ¿no? Pero, desgraciadamente, la Inquisición, que estaba instalada en la Ciudad de México, detectó que una sobrina de Luis Carvajal y de la Cueva estaba practicando ritos judíos cuando sus declaraciones habían sido de que se había convertido al cristianismo. Entonces, eran judíos no era conversos, ese era un hecho, ¿no? Se decían judíos conversos, parece que Carvajal y de la Cueva sí era sincero en esa conversión, pero el resto de la familia no. De manera que la Inquisición mató a toda la familia y él se quedó solo en una celda en la Ciudad de México. Siempre fueron víctimas de la terrible Inquisición, allá en el quemadero de la Inquisición, en la Alameda Central. Sí, oye, sí. Felipe, a propósito, dime qué tan cierto, qué tan leyenda es que dada ese origen de la segunda fundación, en Monterrey se come el cabrito. Sí, sí. Y es la tortilla de harina. Así es una de las versiones que son nuestras propias adopciones del cordero, por un lado, o del pan judío. Un tipo de semita que a falta de otros ingredientes acá, bueno, pues aprovechó la manteca del puerco y la harina de trigo para hacer, si las conoces muy bien, sí, supongo, claro. Las gorditas de harina, tortillas de harina de sal y de azúcar, ¿no? Vas a mostrar el centro cívico, pero también cultural y también histórico, sí, de la ciudad de Monterrey. Sí. Me decías tú que las 12 familias famosas que venían con Carvajal. Con Diego Montemayor. Con Diego Montemayor, sí. Perdón, que es la fundación definitiva. Sí. Se instalaron por aquí cerca. ¿Por qué? Porque había unos ojos de agua aquí. Así es. ¿Había o hay? Hay esos ojos de agua, pero están también entubados, les pusieron muchísimo cemento, pero igual no lo lograron tapar por fortuna. Y ahora esa agua se aprovecha para el Canal Santa Lucía, que parte aquí en el Museo, sí, de Historia Mexicana, y nos lleva en unas lanchitas hasta Fundidora. Hasta Un perol que está así bellamente inclinado. Siendo pues una región con una necesidad tremenda de agua, sí, yo creo que los fundadores eligieron este emplazamiento precisamente por eso, ¿no? Bueno, mira, es que también ahí está ese mito de que los regiomontanos llegamos al desierto y aquí lo vencimos. No es cierto. ¿No? Nosotros convertimos un vergel en un desierto. Ah. Es decir, el acta de fundación dice que aquí había nogales, agua, aves, peces. Es decir, había recursos naturales, nada más que el regiomontano poco a poco se ha encargado, nos hemos encargado de disminuir los mantos freáticos. La eterna dialéctica de la naturaleza. Exacto. Hombre. Porque el hombre tiene que imponerse a la naturaleza muchas veces, sí, ¿no? Sí, bueno, le gusta. A convivir, ¿no? Sí, a respetar. Sí, sí, hasta recientemente. Y esos dos ojos de agua daban lugar a un cauce, ¿no? Sí, un cauce, se unían y luego más adelante se unen con el río Santa Catarina, el cual ya muy lejos se une con el río Pánuco y de ahí al Golfo de México. Ya. Y tuvo una vocación inicial, pues no creo que lo hayan elegido por sus minas, ¿no? Que los conquistadores, eso era lo que buscaban. Tenían esa idea, ¿no? Y además los conquistadores, eso decían a las autoridades, que había minas. Entonces eso animaba a las autoridades a que les dieran oportunidad de poblar, ¿no? Pero fue agropecuaria, no había mucho que recolectar. Se batallaba y hubo temporadas en que Diego de Montemayor mismo, o más adelante Martín de Zavala,
tuvieron que alimentarse de las raíces de los lampazos, que son las plantas que tú ahorita, ¿cómo les decías? Hoja elegante. Hoja elegante, que le dicen allá en, en Mesoamérica. Allá en Mesoamérica. En otro país. Sí. Y después de la, pues una vocación medio agrícola en su tiempo, ¿no? Sí. Yo he visto que el valle es muy feraz. Sí, sí, sí. Ahora que ayer que llegamos vi verdores por todas partes, sí. ¿No? No sé si es por la época que ha llovido bastante. Ha llovido mucho y eso sí, eso sí, sí, el Cerro de la Silla cambia, por ejemplo, cuando llueve 3-4 días, ya dura una semana, 2 semanas en que todo está verde. Y de pronto llegan esas sequías de meses y está café, claro. Los demás cerros también, ¿no? Y el humor de la gente también. Ajá. Sí, creo que estamos, como en muchas partes, muy asociados con el clima. Y como el clima es tan cambiante aquí en Monterrey, porque yo creo que se han dado cuenta de que el mismo día podemos tener 4 estaciones como en otros lugares. Felipe, hemos llegado ahora sí que al comienzo. Al comienzo. Al lugar donde todo empezó. Estamos aquí en el margen occidental del Palacio de Gobierno y ante nosotros está el lugar originario, donde puedo decir, en donde Monterrey nació. Sí. Fíjate nada más qué emocionante. Tenemos la Iglesia del Sagrado Corazón. Eran gente de la, estamos hablando del siglo XVI, finales del XVI, muy creyente, y eligieron este lugar, pues, para asentarse de manera definitiva. Sí. Aparentemente esto era plaza. Aquí se instalaron. Y muy probablemente aquí sí estaba esa pequeña chocita que era un templo, ¿no? La fundación mítica, histórica, legendaria, pero finalmente la piedra angular sobre la que se construyó Monterrey. Así es, aquí la tenemos, en estos terrenitos. Felipe, muchísimas gracias. Mi agradecimiento, ¿eh? Te felicito. Igualmente, gracias por todo.